Pues bueno, un proyecto que ya llevamos, bueno, que se arranca hace ya más de 25 años. En el tema de la industrialización, digamos, lo que sí está dando la cara ahora son los últimos avances que se están incorporando, ¿no? Pero sobre todo la conciencia del público y la gente que está viendo que, bueno, que este sistema constructivo no es la construcción del pasado, las construcciones temporales y demás, y que, bueno, se está. O me puedo considerar que estamos haciendo una construcción a la máxima calidad y eso lo está apreciando los clientes, ¿no? Y esa es la línea en la que estamos apostando. No tan solo vivienda, edificio, digamos, todo tipo de construcción que necesite un trabajo milimétrico. Nosotros trabajamos en milímetros, no trabajamos en centímetros como la construcción. O sea, somos perfeccionistas en todo lo que hacemos. Sobre todo experiencia y sobre todo ganas de trabajar. O sea, no paramos de innovar, nos gusta lo que hacemos, disfrutamos con lo que hacemos. Y creo que es la chispa que es lo que nos mueve a todo esto, ¿no? Y ese afán de perfeccionismo y, bueno, de intentar hacer las cosas, sobre todo que el cliente le saquemos la sonrisa y no mirar. Como siempre tiene que mirar por el beneficio, pero bueno, siempre buscando el beneficio del cliente. Pues muy buena, o sea, compartir con compañeros de aquí de la tierra, pues bueno, siempre es lo mejor, ¿no? Y sobre todo, intentar que creo que es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Que se apoye a la industria, ¿no? Y la industria que se produce desde aquí, o sea, que tiene tus trabajadores que son los que cortan el hierro, los que sueldan, los que van a la obra a montar, o sea, es ya no trabajar o, digamos, no ser un simple comprador, vendedor de una mercancía, ¿no? Sino apostar por la pura industria. Y esa pura industria existe aquí en Andalucía y es lo que creo que hay que promover, ¿no?